Margarita Hernández. Muy buenas tardes, Margarita, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Oye, te mandamos desde acá todos los aplausos, todos los vítores, todas las felicitaciones. Veíamos tu video, Margarita, cómo festejabas este triunfo en brazos de tu hijo. Aparte de orgulloso, conmovedor ver estas imágenes. Margarita, ¿qué significó para ti esta medalla? Pues mira, es el resultado de mi trabajo, ¿no? De mis ganas, de luchar por los sueños, por los objetivos. Y pues bueno, eso, el trabajo en equipo no solo es mío, el resultado es, están involucradas muchas personas, amigos, familias, entrenador, compañeros, ¿no? Al final sí yo me llevo los aplausos, pero es un trabajo en equipo invaluable. ¿Y qué es lo que decimos siempre, Margarita, nosotros también? Que a veces quienes estamos al frente, tú, por ejemplo, cuando estuviste en este podio, pues eres la cara visible de este logro, pero como bien dices, pues es un esfuerzo conjunto, Margarita. ¿Cómo es que logras llegar tú hasta estos Juegos Centroamericanos? Y a lo mejor para quienes no te conocen, que deberían de darse la oportunidad de hacerlo, no saben que impusiste un récord en Toronto, que también lo hiciste en el Maratón de la Ciudad de México, en Río de Janeiro, lo mismo. Margarita, ¿cómo es que llegas hasta San Salvador 2023? Y me refiero, ¿cuál es el esfuerzo que se tiene que hacer? Porque muchos no dimensionamos que hay que entrenar todos los días, que hay que pagar equipaje, que hay que pagar pasajes, que hay que hacer muchas cosas, Margarita. Sí, mira, el precio de ser atleta de alto rendimiento es alto en cuanto a inversión económica, tiempo, esfuerzo, pero yo creo que es muy gratificante. Pocas personas, pocas mujeres, particularmente tenemos la oportunidad de llegar a ser atletas de alto rendimiento por la exigencia que implica, no solo en la parte física, sino en la parte mental, en la parte espiritual, el entrenamiento físico, una buena alimentación, un buen descanso, una buena recuperación. Son muchos factores los que implican el poder convertirte en un atleta de alto rendimiento, y bueno, pues pagar el precio es, el precio es alto, pero muy gratificante, ¿no? Se debe de tener una visión muy muy clara de lo que se quiere, porque hay días donde los entrenamientos son pesados, hay otros días donde el cuerpo obviamente se siente cansado. Somos seres humanos de carne y hueso, y que al final de cuentas los entrenamientos repercuten muchas veces en el estado físico y en el estado anímico, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha permitido llegar a donde estoy, el querer, el soñar, el marcar una diferencia de que sí se puede, de que el trabajo individual, el trabajo en equipo, siempre te va a llevar a dar una recompensa. Esta competencia que tuvimos no fue nada fácil, fue muy competida, muy, muy competida. La mayoría de las competidoras íbamos en el mismo nivel deportivo, no fue una medalla fácil, pero al final fue una medalla que pues muestra el resultado del trabajo que hemos venido haciendo. Sí, Margarita Hernández, te saluda Joel Morales Bravo. Hace 8 años gritamos, brincamos contigo allá en Xalapa, Veracruz, con la medalla de oro, el récord mundial, bueno, el récord centroamericano y el boleto para los Juegos Panamericanos en aquel momento, orgullosamente de la Universidad Autónoma del Estado de México, del municipio de Toluca, y bueno, pues con roles importantes. Eres deportista de alto rendimiento, pero al mismo tiempo eres mamá, pero al mismo tiempo eres trabajadora, pero al mismo tiempo le sigues pegando al estudio. Una cosa bárbara lo que estás realizando, y con ello pues dando un paso importante. Ya estuviste en los Juegos Olímpicos, ya sabes de qué se trata, a buscar ahora boleto para los Juegos Panamericanos en Chile, que son este mismo año, y el año que entra pues verte también allá en París. O sea, nada sencillo, pero con todo en este nuevo ciclo olímpico y con todo el entusiasmo, sin lugar a dudas que lo vas a buscar. Sí, así es, el objetivo es Juegos Olímpicos ya de París 2024. Dimos el primer paso, muy buen paso, con esta medalla en los Juegos Centroamericanos. Evidentemente vamos a buscar la participación en Juegos Panamericanos. El calendario está un poquito apretado,
Recordemos que venimos de pandemia, entonces muchos eventos se juntaron, pero bueno, eso no nos va a impedir ahí buscar la marca para Juegos Panamericanos, estar presente en estos Juegos y, por supuesto, también en Juegos Olímpicos. Muy bien, pues sin duda seguiremos ahí tus pasos, una medalla de plata que sabe a oro, y bueno, pues también el orgullo universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México, pues sin duda alguna, siguiendo estando en el alto rendimiento, y bueno, pues, ¿qué le dices a todas las madres de familia que dicen que no quieren practicar deporte, que no tienen tiempo, que no esto, que no lo otro, y a las estudiantes y a todo? Bueno, hay, querer es poder. Sí, mira, en esta ocasión me toca ya compaginar varios aspectos de mi vida, como ya bien lo mencionas, el atender mi parte como madre de familia, atender a los chicos de nuestra universidad ahí en el área de atletismo, y pues bueno, seguir compaginando el alto rendimiento. La verdad que es muy gratificante para mí estar aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México en el área de deportes, y pues bueno, particularmente en el área de atletismo, porque no hace mucho regresamos de la Universidad Nacional, me tocó viajar con la delegación, acompañarlos, cubrir las necesidades de los chicos, estar atenta de ellos, y pues bueno, son roles diferentes, pero al final es algo que también me gusta mucho, el que los chicos me digan que yo soy una inspiración, una motivación para ellos, pues para mí es muy gratificante, y obviamente pues es motivante para mí también, ¿no? Margarita, ¿sigues allá en San Salvador? No, ya estoy aquí en Toluca, ya atendiendo, ahora sí poniéndome al corriente ya también con la parte laboral. Este fin de semana también viajamos con los chicos de la misma universidad a Juegos CONADEM, donde también hay que atender ahí sus necesidades, sin descuidar los entrenamientos, obviamente. Y pues bueno, ya cumpliendo, pues sí, atendiendo los roles que me competen. Perfecto, Margarita, pues a propósito de lo que dice Joel, que sepamos que siempre hay oportunidad porque querer es poder. Margarita Hernández, te enviamos un reconocimiento muy, muy extensivo, no solo Joel y yo, sino a nombre de toda la familia de Super Estéreo Milet, a ti y a cada uno de los atletas mexicanos, pero sobre todo mexiquenses que han participado en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Enhorabuena, Margarita. Gracias, y gracias por estar atentos. Gracias. Te esperamos aquí en tu casa próximamente. Ella es Margarita Hernández, orgullosamente de la Universidad Autónoma del Estado de México.